Estamos. Vale. Una vez que hemos realizado el corte profundo en el codillo, vamos a continuar con la limpieza del tocino del jamón ibérico, que es fundamental que un jamón ibérico tenga unos 2 centímetros y medio o 3 centímetros de tocino. No es ningún problema, es que tiene que ser así para que el jamón sea exquisito. Procedemos con la limpieza. Siempre con la puntilla. Y siempre volvemos al hincapié de la seguridad. La mano siempre detrás del cuchillo.